Pride es una actividad previa a la celebración del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se celebra el 1 de diciembre. Entonces se ha organizado varias actividades como esta, como es un concurso de pósters de dibujo y pintura para los alumnos de diferentes niveles, tanto de universidades, colegios y escuelas. El objetivo de la actividad es que se sensibilicen las personas y que toda persona se pueda hacer una prueba del VIH para saber cuál es su estado. Sabemos que en los últimos años los casos de VIH se vienen incrementando continuamente en San Martín, con una característica, ¿no?, de que cada vez se detectan personas más jóvenes. Es decir, que estas personas se han infectado sobre todo en la etapa de adolescencia y juventud. Por eso es muy importante que los jóvenes que inician su actividad sexual tomen las medidas preventivas, ¿no?, como es el uso del preservativo, entre otras medidas, ¿no? Y lo más importante, si tenemos alguna duda, ¿no?, hacernos la prueba de VIH. Actualmente, con los avances de la ciencia, el VIH es una infección que tiene tratamiento, ¿no?, y evitar a que se llegue a la condición de SIDA. Es por eso que si ya nos infectamos, es muy importante saber en qué estado está de infección y poder recibir el tratamiento que corresponde, ¿no?, y evitar llegar a la fase terminal de la enfermedad. Sí, es justamente el lema, ¿no?, es hacer la prueba, ¿no? Es, como le digo nuevamente, que la gente tome conciencia y que cualquiera de nosotros puede tener VIH-SIDA, ¿no? Puede atacar a cualquier persona, y en las primeras etapas de la enfermedad no hay ningún síntoma, ¿no? Entonces la persona puede tener la infección, pero no lo sabe. Entonces acá es importante de que hacerse la prueba ante cualquier duda, ¿no?, y saber que tenemos la infección y poder tomar las medidas preventivas, ¿no? Bueno, el concurso ha sido abierto, no tengo ese dato ahorita, pero se ha cruzado la convocatoria, ¿no?, a universidades, ¿no?, a colegios y a escuelas de la ciudad. ¿Cuál es la programación que va a continuar, doctor, después de todo? Bueno, ¿no?, aparte de esta programación tenemos charlas, ¿no?, y también nos vamos a unir a las celebraciones que realiza el MINSA, ¿no?, que va a ser el día 1 de diciembre. Así es, la idea es que, claro, se pueda coordinar las actividades y en forma conjunta, porque el objetivo es común, no es el mismo objetivo. ¿La invitación, doctor? Invita a toda la población a que se una y pueda participar en la marcha que se está convocando, ¿no? Y de tal manera que todos podamos tomar conciencia de esta enfermedad.